hace rato que no hablábamos con él, hace rato que no lo teníamos al aire y sobre todo vamos a aprovechar para hablar de la cuestión gestión, por un lado, y la cuestión campaña, que va a ser una campaña sumamente corta, breve, camino a las legislativas del 6 de junio. Estamos hablando de Leonardo Estelato, el intendente de la ciudad de Posadas. ¿Cómo le va? ¿Le puedo decir Lalo? ¿Estelato? Sí, cómo no. ¿Cómo Buen está? día, Buen día. Laureano. Buen día, Silvia. Buen Buen día a toda la día. audiencia. Otro año de pandemia, el segundo de la gestión y otro año de pandemia. Así ¿Cómo es. van a focalizar sobre todo el tema obras e inversiones en Posadas? Bueno, nosotros estamos desde el inicio de la gestión, venimos trabajando en todo lo que nos hemos comprometido con la ciudadanía, resolviendo problemas básicos, fundamentales de saneamiento, conectividad y otros tipos de obras, ¿no es cierto? Así que un poquito con el contexto de la pandemia, hay insumos que están escaseando en todo el país, como es el acero, a eso nadie le escapa. Y bueno, este es un tema que por ahí un poco nos limita en la terminación de las obras que vamos llevando adelante, pero en la medida que se va consiguiendo esos materiales, se va terminando. Es por eso que por ahí mucha gente dice, bueno, empiezan y no terminan, pero tampoco puedo quedarme permanentemente a esperar que llegue el acero con la gente parada y no hacer otras cosas que sí lo puedo hacer con los materiales que tengo, ¿no es cierto? Es un poquito, diríamos, la cuestión que nos permite a nosotros movernos con más, considerando que son obras que se realizan por administración con el recurso humano municipal. Por ejemplo, ¿en qué casos les ha pasado que podamos ejemplificarle a los vecinos? No, en la mayoría de las obras tenemos inconveniente con el acero. Y el acero nosotros necesitamos para hacer los hormigones, para hacer las cámaras de desagüe, para inclusive para los mismos conductos que se van llevando adelante. Entonces, eso es fundamental porque lo primero que tenemos que hacer es saneamiento. Y el saneamiento se basa en la colocación de los conductos y las cámaras de captación y después recién a realizar las otras obras que son más superficiales, que ya es el cordón cuneta y el empedrado del asfalto. Pero lo primero que tenemos que resolver es las obras de saneamiento. Entonces eso un poquito es lo que hace que tengamos frentes abiertos sin poder terminarlo y vamos haciéndolo, dando la terminación en la medida que vamos recibiendo esos materiales. ¿En qué estado quedamos hablando del tema obras y cuestiones de definiciones? ¿En qué estado quedaron estas cuatro avenidas de mano única que hay que incorporarle a Posadas? Bueno, nosotros estamos trabajando justamente hoy sobre la avenida Blas Parera, sobre la avenida López y Planes, y en breve vamos a trabajar sobre la avenida Centenario en dar solución de saneamiento a barrios que siempre han sufrido en cada lluvia las inclemencias del tiempo y se han inundado. Caso muy particular, la chacra 122, que está entre López y Planes y Blas Parera, y entre Monseñor de Andrea y 115. Entonces ahí tenemos que hacer unos conductos y pasar, cortar nuevamente esa avenida para unir el conducto y poder desaguar todos los desagües pluviales que vienen de aguas arriba para que esta gente de la chacra 122 no se inunde. Como también en otros barrios de la ciudad, Chacra 109, Chacra, el barrio Primero de Mayo y otros barrios que realmente en cada lluvia se tenían inconvenientes. Bueno, en estas tres avenidas tenemos que hacer corte y yo no quería arrancar con la mano única y empezar a cortar. Entonces, por eso estamos un poquito demorados con ese tema. Y no pensábamos en un momento hacerlo mucho más adelante porque por el tema del acero que no estábamos recibiendo y no queríamos demorar la solución de la fluidez del tránsito en esta
en este inicio de clase. Entonces aceleramos, pero bueno, empezó a aparecer el acero, empezaron a entregarnos los conductos y entonces decidimos esperar un poquito más para resolver de forma definitiva esas avenidas y no tener que cortarla nuevamente para hacer obras. Intendente, le cambio de tema. Cada vez, bueno, son más las noticias que damos acerca de los locales que terminan con actas, con clausuras, tema nocturnidad. ¿Piensa en la posibilidad de mayores restricciones? Bueno, no. Nosotros lo apelamos a la solidaridad de todos, tanto comerciantes como clientes, que respeten los protocolos. Nosotros no queremos ir a hacer actas ni tampoco a hacer clausuras, sino que en esta, diríamos, situación de pandemia, tenemos que cuidarnos todos y si hay un protocolo, cumplirlo al pie de la letra. Lastimosamente, como yo le digo a todos, si con este protocolo no nos sirve para funcionar, y bueno, cada uno sabrá qué medidas adoptar, ¿no es cierto?, pero no transgredir el protocolo e incumplir. Pero bueno, estas son situaciones que permanentemente estamos en contacto, no solamente con los comerciantes del rubro, sino también con otras personas que forman parte de, diríamos, de esta situación de nocturnidad. O sea que por ahora no hay en análisis nuevas medidas. No hay ninguna medida en análisis por ahora. Siempre que estemos en, diríamos, en este comportamiento epidemiológico como lo venimos haciendo y cumpliendo siempre con los protocolos. Lo que pasa es que hay mucha gente o muchos sectores que por ahí ya adoptan un camino que creen que es la solución para ellos y termina perjudicando al resto de los vecinos. Correcto. Hablando de el tema sanitario, ¿han logrado ir vacunando a trabajadores municipales que tienen una exposición importante? Estamos hablando de servicios públicos, de agentes de tránsito, me imagino esos sectores. Sí, así es, lo estamos haciendo, hoy se están vacunando gran parte del personal de tránsito. Ya estamos en búsqueda de todos los mayores de 60 también dentro del recurso humano municipal que no se haya vacunado para vacunarlo también y seguramente va a ir descendiendo el sector etario para vacunar al resto de los empleados siempre con la premisa que nos baja Salud Pública de provincia, ¿no es cierto? En esto nosotros estamos trabajando en equipo con el Ministro de Salud Pública de la provincia, con el cual él nos baja las consignas para la vacunación y nosotros con todos los profesionales que están trabajando en el municipio también estamos colaborando y haciendo la tarea de vacunación. Bien. Sí, también han hecho en conjunto, por ejemplo, la vacunación a los taxistas, ¿no? Así es, estuvimos vacunando a los taxistas, en otros, en diferentes sectores y diferentes rubros de la ciudad se ha colaborado y estamos trabajando muy bien en equipo con la provincia. Bien. En lo que va de la gestión, decidió un cambio en el área de salud, ¿no?, del municipio. Sí. ¿Qué le pidió a Lilian Tartaglino? Bueno, en forma muy particular, había algunos sectores que me parecía que teníamos que estar más cerca de la gente en la resolución de estos temas, principalmente de acompañamiento COVID, también de otras situaciones que en los CAP tendríamos. Quiero darle una impronta diferente y un poco en este caso se remarca la necesidad de que la gente se acerque más al CAP a recibir esa atención primaria de la salud y no recurra tanto al hospital. Cuando, por supuesto, nos superan estas situaciones de dar el servicio, sí, generar esa necesidad de que concurra al hospital, ¿no es cierto? Y eso, trabajar fuertemente en todos los sectores, un poco con el tema de la pandemia, se nos quedó un poquito algún sector más relegado,
y entonces ahí es donde tratamos de oxigenar, acompañando con el conocimiento que tiene la doctora Tartaglino de 8 años de haber estado en ese sitio ocupando la función de Secretaría de Salud. Así que por eso un poquito acudimos en este caso a ella. En el caso de Limusa también decidieron un cambio y en este caso puntualmente me parece que había una demanda alta en los barrios, ¿no?, de una presencia de Limusa para ayudar en el tema castraciones, atención sobre todo a animales domésticos, a mascotas. ¿Cómo le ha ido hasta este momento con ese cambio? Bueno, venimos trabajando bien, hemos hecho algunos aportes logísticos muy importantes, como una cirugía móvil que tenemos para los diferentes barrios que estamos llevando también, la atención a las mascotas también, in situ, ¿verdad?, en los barrios. Bueno, esto yo quiero, en un análisis rápido, era el tema que empezó la pandemia y no nos podíamos mover, era quedarte en casa, todo el eslogan, y en la medida que se fueron habilitando los rubros, se fueron generando actividades en todos los servicios que brinda el municipio. Por ahí algunos se me demoró más y eso me generó alguna, diríamos, situación de que arrancamos un poquito más tarde algunos servicios que tenía que brindar el municipio, por eso es que hicimos este movimiento para darle la agilidad con gente que conoce muy bien el tema y que ya se ha desempeñado en esas tareas. Entonces tuvimos que recurrir a esa situación porque no es sencillo salir de venir, diríamos, con una inercia determinada que arrancar de cero para lograr una velocidad o una respuesta rápida. Me quedé pensando en el tema del acero y la obra pública. Y hubo anuncios, incluso recorridas de inicio de obras en el Jardín Botánico, la posibilidad, sí, de hacer el Jardín de los Niños en el Parque de la Ciudad, se habló de la posibilidad de hacer alguna travesía urbana con alguna intervención fuerte en la zona oeste de la ciudad. ¿Ese faltante de acero demora todas estas obras o ya están en marcha? No, esos ya están, diríamos, en marcha, diríamos, en la tramitación para poner en breve ponerse a trabajar, ¿no es cierto? Porque ahí hay obras que nosotros lo hacemos por contratación y otros por administración. La obra por contratación, contratamos a algunas empresas que, de acuerdo al presupuesto que nos oferten, hacen determinadas tareas que al recurso humano municipal y al municipio en sí, por ahí le cuesta realizar. Entonces, son obras mixtas, diríamos, pero que ya están arrancando todas, porque la idea es que todas estén funcionando y resolviendo, por supuesto, a lo mejor, si todo va bien, en los tiempos previstos, y si por ahí sucede algún desabastecimiento, algún insumo, bueno, demoraremos un poquito más la terminación, pero el inicio siempre lo hacemos arrancando, porque los pasos tenemos que dar, ¿sí?, un poco más lento, un poco más rápido, pero hay que dar esos pasos porque, o si no, pasa el tiempo y no resolvemos los temas. Bueno, le cambio de tema, hablando de que es, bueno, ya arrancó la campaña, breve campaña política. ¿Lalo tiene un candidato o tiene 8 candidatos? No, yo apoyo a los 8 candidatos de su lema, mejor dicho, del lema renovador, que son de todo el frente, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que por ahí tenemos un candidato que es de la contacto con la gestión municipal, porque forma parte hoy de la gestión, como otros chicos que también están en funciones en la gestión, pero esa es la situación. O sea, Lalo Gelato apoya a los 8 sublemas en forma, diríamos, bien equilibrada para todos, y bueno,
tenemos un corazoncito, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, ciudad de todos, que es el sublema en este caso que está hablando, ¿es un poco el que representa la gestión de Lalo Estelato? Sí, yo creo que sí, porque hay funcionarios que están muy vienen trabajando desde el inicio y han hecho, diríamos, las tareas como para también ponerle a disposición del electorado. Pero, como le digo, tengo que acompañar a los 8, lo estoy haciendo y lo voy a seguir haciendo porque considero que son todos excelentes personas, excelentes vecinos que se ponen a disposición del electorado para que, bueno, defina cada uno su representante en el Consejo Deliberante. ¿Cree que va a ser una elección, una especie de plebiscito de gestión municipal? No lo tomaría tanto así, ¿no es cierto? Porque son situaciones diferentes, esta es una situación legislativa que sí, seguramente va a incluir la gestión que haya hecho el intendente, pero me parece más que va hacia otro poder, que es el legislativo municipal en este caso, el legislativo provincial. Entonces, son situaciones diferentes. Ahí hay que ver la madurez de cada vecino, diríamos, poner su acompañamiento, su voto a una determinada persona que lo represente en estos lugares, ¿no es cierto?, para que poder darle gobernabilidad o no, o más control a los ejecutivos que hoy están funcionando, ¿no es cierto? Uh-huh. Hablando de gobernabilidad, ¿cómo es su relación con la oposición? No, muy bien, siempre tenemos buen diálogo, permanentemente tenemos comunicaciones donde hay planteos y estamos escuchando y también tratando de resolver situaciones que se le acercan a ellos y bueno, en definitiva termina siendo una solución para los vecinos, ¿no es cierto? Así que tenemos muy buena comunicación con todos. ¿Qué le parece la figura de Martín Cecino, el primer candidato en la lista de legisladores para las elecciones del 6 de junio? Bueno, es una figura realmente una excelente persona, muy solidaria, permanentemente atento a resolver los problemas de la gente. Yo creo que ninguna persona que le ha mandado un mensaje a Martín Cecino no ha recibido una respuesta positiva. Siempre tiene la respuesta positiva para todos, diferentes sectores. Y me parece que en la provincia, como diputado provincial, ha hecho una muy buena tarea y seguramente con este apoyo que va a recibir el 6 de junio también seguirá haciendo esa tarea de la misma forma. Intendente, gracias por habernos atendido, muy amable. No, gracias a ustedes. Que esté muy bien, hasta pronto. El intendente Leonardo Lalo Estelato.